Eran exactamente las 3:30 de la madrugada y yo despertaba asustado. Había tenido una pesadilla. Noté que mi pie estaba destapado y en ese momento hacía mucho frío. Supuse que era eso lo que me provocó la pesadilla, ya que en ella sentía mucho, pero mucho frío. Aproveché que estaba levantado para ir a tomar un vaso de agua a la cocina, quizás para calmarme. Decidí caminar a oscuras sin prender ninguna luz. Solo la linterna de mi celular me guiaba. Llegué a la cocina, abrí el refrigerador y saqué el agua. De repente empecé a oler algo a quemado. El olor era muy fuerte, casi no podía respirar. Recuerdo que en ese momento también escuchaba gritos y lamentos que venían de algún lugar. No sabía qué pasaba, todo estaba oscuro y ya casi no tenía fuerzas para levantar el celular. Boté el vaso de agua y acto seguido. Era la mañana siguiente. Yo despertaba en el sofá de la sala y mi esposa ponía un paño frío en mi frente. Le pregunté qué me había pasado. Ella no tenía respuesta a mi pregunta. Solo me dijo que me había encontrado en la cocina tirado. Llamó a un vecino, quien la ayudó a levantarme y acostarme en el sofá. Ella se veía muy preocupada. Me levanté a bañarme. Mientras me quitaba la ropa, sentí un dolor en la espalda. Me asomo al espejo para ver qué pasaba y tenía 3 marcas de uñas en mi espalda. Llamé enseguida a mi esposa y le pregunté si en algún momento ella me hizo eso. Sorprendida ella también por ver las marcas, movió su cara en señal de no saber nada. Salió del baño y cerró la puerta. Yo me quedé ahí, intentando recordar qué había pasado esa noche anterior. Entré a la ducha. Se me hacía tarde para ir a trabajar. Mientras me bañaba, empecé a notar que el agua enrojecía. Busqué por todos lados la razón del porqué y al levantar el pie tenía incrustado el vidrio del vaso que había dejado caer. Eso me asustó mucho. Caí en la tina. En ese momento, ya todo estaba lleno de un líquido rojizo. Comencé a gritar del miedo. Mi esposa abrió la puerta y me encontró ahí asustado y sin poder moverme. Me pidió que me calmara, pero no podía hacerlo. «¡La sangre! ¡Quítame de encima la sangre!», le gritaba, pero ella no entendía a lo que me refería, ya que ella no veía lo que yo. «¡Sácamela de encima! ¡Necesito...!» Una vez más, desperté. Esta vez estaba en la cama. Eran exactamente las 3:30 de la madrugada. Rápidamente salí hacia el baño. Miré mi espalda. No había rasguño. En mi pie no había nada incrustado. Y yo tenía la misma ropa que había usado la noche anterior. Supuse que había sido una pesadilla. Entonces empecé a reír. Me sentía tonto al haberme creído que todo esto había pasado. Volví a la cama. Y mi esposa me abrazó por detrás. Sentí el calor y me acomodé. Después de 5 segundos, me acordé de algo. Yo no estaba casado. Y yo me había mudado de la casa de mis padres hace una semana. Vivía solo. Y esa noche, mi pareja de entonces había salido con sus padres a una fiesta familiar. Fue ahí, cuando ese calor que sentí se convirtió en frío. Empecé a sudar helado, mi respiración se notaba y los vellos los tenía de punta. Volteé despacio para ver qué había detrás mío. Mi corazón, mi mente y sobre todo la razón me pedían no voltear. Pero en esta ocasión, te pregunto a ti, ¿qué hubieras hecho? ¿Volteabas? ¿O simplemente te dormías de nuevo? Mi pareja de ese entonces se llamaba Natalia. Esa noche había salido con sus padres a una reunión familiar. Nunca llegaron a su destino. El auto donde iban se volcó, muriendo ella, su madre
y su padre. ¿Será que fue ella quien me visitó por última vez esa noche? Cuando volteé la mirada, en mi cama no había nadie. Estaba solo en esa habitación oscura, con muchas preguntas en mi cabeza que sé que no tienen respuesta. Si la historia te gustó, no te olvides de darnos un pulgar arriba. Suscríbete al canal, ya que subimos videos muy seguidos. Yo soy Tutoko, esta es mi habitación. Buenas noches.